Bueno, hermano, buenos días. Dios les bendiga grandemente, hermano. Hoy tenemos un tiempo especial, como lo decía el pastor Carlos, donde continuando estas charlas de liderazgo, hoy vamos a tener la exposición de cuatro hermanos, en el cual pues también les hemos retado porque pues han estado fieles en la capacitación y todo. Entonces ya finalizaron este ciclo de capacitación, entonces vamos a evaluarlos dentro de este proceso, porque como el pastor lo decía, este es el año en el cual que queremos levantar líderes, formar líderes, y vamos a ver a través de la enseñanza lo importante que es realmente levantar un liderazgo. Aún no solamente lo vamos a enfocar en casa, vamos a hermanos, si en la mayoría podemos ubicarnos en los espacios que hay, por favor, para que los podamos, por favor, sigan aquí y todos nos vamos corriendo un poquitico más. Digamos, ubiquemos las sillas, que las chaquetas, por favor, y cositas que hayan en las sillas, ¿podemos levantarlas? Bueno, listo. Y ustedes, hermanos, nos compactamos acá. Bueno, entonces vamos a tomar ya en dirección. Entonces yo quiero primeramente, hermanos, que oremos al Señor y pidamos al Señor que la gracia del Espíritu Santo sea sobre aquellos hermanos expositores. Ahora vuelvo y les digo, hermanos, el tema de hoy es el desarrollo continuo de líderes. ¿Y quién entiende la palabra sobre continuo, cierto? Que es algo que es frecuente, cierto. Entonces, en nuestra vida diaria tenemos que siempre estar pendiente de eso, de estar levantando personas, de estar... Tú tienes padre de familia, que pensar que tú tienes que levantar una familia, no solamente para que sean profesionales en el futuro, sino ¿para qué? Para que sean personas temerosas de Dios. Si usted como padre de familia no instruye sus hijos en los caminos del Señor, créame que la generación que teme a Dios se puede perder en la segunda generación. Entonces, esta enseñanza, en verdad, tómela, y va muy práctica a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces vamos a orar al Señor. Le pido que cerremos nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por esa enseñanza sobre liderazgo continuo, Dios, que hoy, Señor, queremos, Padre Celestial, a través de cuatro varones, Señor, que te aman, Señor, exponer a nosotros. Padre, dale la gracia y pedimos que sea tu Espíritu Santo en estos momentos, Señor. Dirige la vida de mis hermanos, Señor, y glorifícate. Y abre el entendimiento, Dios, a cada asistente aquí para que pueda entender lo que verdaderamente, Señor, a través de estas enseñanzas queremos dar, como la persona de Moisés y la persona de Josué, que han sido inspiración, Señor, modelo de liderazgo para nuestras vidas. Gracias te damos por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, entonces tenemos un tiempo de 10 minutos. Entonces empezamos con el hermano Francisco. Empezamos con el hermano Francisco y así los que ya tienen el tema asignado. Bueno, muchas gracias. Hermanos, muy buenos días. El Señor los bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cómo nos encontramos hoy? Estamos preparados para recibir una enseñanza, ¿no? Para llenar nuestros corazones del Espíritu Santo, para que Dios empiece a irradiar en nuestras vidas ese liderazgo, ¿no? Bueno, a mí me tocó la introducción. Tengo que como 20 minutos. No, 10, no, mentira, por molestar. Y dice la introducción en el tema desarrollo continuo de líderes, y lo fundamenta en la versión bíblica en Números 27:18. Vamos a ir a Números 27:18 a ver qué nos dice. Dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. O sea, el Señor Jehová, el Señor de los ejércitos, ya estaba preparando el camino para que viniera el reemplazo de Moisés, ¿no? Y dice acá el programa, que nos sometamos a una discusión en el grupo, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor edad para levantarnos como líderes? ¿Cuál cree, hermanos? ¿Ustedes cuál cree? ¿Cuál es? No hay edad.
sabe, sí. Efectivamente, Dios nos levanta en la edad que sea el hermano. A ver, la disposición, qué bien, sí, hermano, así es. O sea, correcto. Entonces encontramos ejemplos, como dice el hermano Carlos, en mi doctor Carlos acá, de David, ¿no? David empezó muy joven, pero se desarrolló ya a los 40 años, ¿no? Moisés encontramos a los 80 y así sucesivamente. Entonces, podemos resumir que en las manos de Dios, Dios nos puede llamar en cualquier momento. Vemos niños, no sé si de pronto han visto niños por las redes que ya hablan del mensaje y de la palabra de Dios, ¿no? Gloria a Dios, porque nos unimos todos en un mismo mensaje, ¿no? Entonces, no hay edad, ¿no? Estamos de acuerdo que no hay edad para levantarnos, ¿no? El segundo punto que nos habla aquí el programa dice que la preparación intencional para llegar a ejercer el liderazgo. ¿Cuál cree que puede ser esa preparación intencional? O sea, el prepararnos o no prepararnos. ¿Estamos preparados? Si el Señor nos llamara en este momento para ejercer un liderazgo, ¿estamos preparados? ¿O de pronto no? O sea, a través de la palabra, a través de los cultos, a través, tenemos una preparación. No, y es que puede suceder. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que de pronto han llegado a algún sitio y las personas saben que somos cristianos y nos dice, por favor, unas palabras. No, a mí me ha sucedido, ¿no? He llegado de pronto a hacer una visita de pésame a una funeraria y entonces saben que yo hablo de la palabra, que conozco la palabra, que sé en el Dios poderoso, y me toca levantarme y llevar un mensaje de esperanza. Entonces, ¿qué nos indica? Que tenemos que estar preparados. La intención es de preparación, de que en cualquier momento nos preparemos para poder proyectarnos, para poder hablar de la palabra de Dios, para que efectivamente seamos líderes. Y hoy sí que se necesitan esos líderes genuinos, los genuinos, o sea que verdaderamente estemos proyectando y hablando de la palabra de Dios. Esta es la palabra de vida, la palabra de misericordia, de amor, y el Dios que tenemos nosotros es el Dios de vida, es el Dios de los tiempos, el Dios que nos ha llamado a la salvación y que nos da la sabiduría a través del Espíritu Santo, hermanos. Esto y la sabiduría del Espíritu Santo unidos nos van a llevar a ser unos grandes líderes, a trazar un camino en nuestra sociedad que necesita de tantos hombres buenos, de tantos líderes, de tantas personas que podamos forjar el camino. Porque ¿qué vemos? Tuve la oportunidad de pasar por el barrio Santa Fe esta semana, ¿no? Me vine caminando y pasé por... terrible, donde se ve la mano del diablo levantada. Y entonces decía así, acá hay que venir a ser líder, a hablar de la palabra de Dios, a darle la oportunidad, porque es una oportunidad que Dios nos da. Si la gente lo quiere aceptar, bien. Y si no, Dios se encargará de hacer el resto. Pero es importante que nos levantemos en ese liderazgo, que nos levantemos en ese amor fraternal, que nos preparemos todos los días, porque todos los días el Señor nos puede llamar para que hablemos, para que compartamos el Evangelio. Hermano, muchas gracias y que la bendición de Dios, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo los acompañe. Hermano, le doy el turno a mi hermano, al doctor. Doctor, muchas gracias. Entonces, aquí continuamos con el tema. Me correspondió acerca del liderazgo de Moisés. Entonces, en Números 28, 27, del 18 al 21, dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él,
y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces aquí, hermanos, es importante resaltar que Dios le dio la potestad a Moisés para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo guiara en esta gran empresa que fue el éxodo a través del desierto del Sinaí y lo llevara a la tierra prometida, que eran más o menos, el pueblo judío en esa época eran unos 600,000 personas. Sin embargo, Dios le dio la orden a Moisés de que no dejara ese puesto vacío, sino que formara líderes. En este caso, dio el nombre de Josué. Es importante nosotros tener en cuenta que todas nuestras obras, en todo lo que hagamos en nuestra vida, debemos forjar líderes, enseñarles lo que sabemos para que continúen nuestra obra de pronto mejor o igual de lo que nosotros la hemos realizado. Posteriormente dice, Moisés hizo lo que Dios le dijo, desarrollar un nuevo grupo de líderes, y a la cabeza de ellos estaba Josué. Entonces, en Josué 1, del 1 al 2, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces aquí vemos cómo Dios cierra la etapa con Moisés y empieza con Josué una transición planeada por Dios mucho antes. Dios le dice a Josué que no sea parte del libro de la ley escrito por Moisés. Igualmente vemos que Josué hizo todo y siguió al pie de la letra el libro de la ley escrito por Moisés. Dice en Josué 1 del 7 al 8, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos cómo Josué también cumplió la obra de Dios. En el Nuevo Testamento hay un hecho similar, cuando en Mateo 28:19 dice Jesús: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios les dice a los discípulos que vayan y haga discípulos, enseñando todas las cosas que han aprendido de él. En este caso vemos que los discípulos pues son líderes preparados por Jesús. A Josué, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, vemos que fue más por esfuerzo de Josué, pues un esfuerzo sobrehumano, que logró pues cruzar el Jordán y llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida.
En cambio, en el Nuevo Testamento, pues hay una promesa de que Jesús va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. En Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, he aquí yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos que el Espíritu Santo pues nos va a guiar pues en esta obra. No necesitamos, digamos, el esfuerzo que hizo Josué. Y finalmente, vamos a ver las diferencias entre los dos tipos de liderazgo. El liderazgo de Moisés fue un liderazgo diferente. Pasamos allá la diapositiva, por favor. Entonces, el liderazgo de Moisés fue un liderazgo diferente. Moisés se preparó y se encargó del éxodo. En cambio, Josué se encargó de la conquista y del gobierno, ¿sí?, de este pueblo de Israel. Las características de Moisés fueron la organización, la motivación, la inspiración, la visión, dinámicas de equipo, resolución de conflictos, liderazgo por medio de influencias. En el caso de Josué, vemos que se encargó más que todo de la visión estratégica, la visión, la estrategia, la táctica, el diseño y las tácticas de negociación. Entonces vemos aquí dos tipos diferentes de liderazgo. Vemos también que ambos hicieron lo propio, cumplieron pues lo que Dios les había mandado. Igualmente vemos que Moisés preparó un líder que lo sucedió, que fue Josué. Y de esta manera se cumplió la obra. Entonces, eso era lo que les iba a comentar acerca del liderazgo de Moisés. Entonces, aquí los dejo con el hermano Carlos Emilio. Muy buenos días, queridos hermanos. Bueno, siguiendo con este tema fabuloso de liderazgo, pues a mí me tocó el tema que se denomina el síndrome de Josué. Entonces uno dice, uy, el síndrome, pues piensa uno que es como una enfermedad, ¿no? ¿Cierto? En principio. Y realmente, cuando miramos la palabra, entonces encontramos en Josué 24, que como decíamos ahora, Josué más o menos tomó el liderazgo después de fallecer Moisés. Y él, ese liderazgo lo estuvo, se dice que hasta los 120 años, entonces estuvo 70 años ejerciendo ese liderazgo, ¿sí? Durante 70 años. Pero ya llega el momento de que usted tiene que partir, ¿cierto? En un momento dado, porque pues hay que entregar ese liderazgo, o hay que, viene otra persona que lo va a suceder. Y resulta que encontramos que en ese momento, pues no había esa persona que pudiera suceder a Josué, como si lo hizo Moisés. Entonces, en esa cuestión, cuando él estaba haciendo su discurso de despedida a Josué, entonces le decía a la gente, le decía al pueblo judío, que él ya había hecho lo que tocaba hacer, ¿cierto? Que ellos deberían decidir en el futuro qué es lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer, pero que él ya lo había decidido, ¿no? Y fue cuando dijo su famosa frase: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? Entonces él ya lo había decidido, pero les dejó la decisión a los otros. Y cuando nosotros vemos en la palabra, en Jueces 2:7-10, entonces se vino que como había un cambio de generación, entonces encontramos el síndrome de Josué, que significa que venía una nueva generación, pero esa nueva generación no tenía a Dios en el corazón. Y no tenía a Dios en el corazón, y después vino, eran 400 años aproximadamente de oscurantismo. ¿Precisamente por qué? Porque Josué hizo prácticamente todo bien, pero tuvo un error. El error que él tuvo fue que no preparó a alguien para que lo sucediera, es decir, para que siguiera su obra, para que siguiera su ministerio, ¿sí? Y eso pues precisamente sucedió.
porque quizás Josué, que lo había hecho todo bien, que derrumbó los muros de Jericó, ¿cierto? Que Josué, que también llegó hacia la tierra prometida y la repartió, es decir, cumplió los designios de Dios, ¿cierto? Y siguió los parámetros que había impuesto Moisés. Entonces, en un momento dado cometió ese error, que no preparó a una persona que estuviera a su lado, ¿cierto? Y que él hubiera sido el mentor para que esa persona hubiera podido desarrollar y seguir la obra que venía desde Moisés. Entonces, eso es lo que nos está enseñando hoy en día este mensaje, ¿cierto? Que debemos nosotros preparar a las personas futuras, a las siguientes generaciones. ¿Para qué? Para que tomen la posta del liderazgo, para que sigan la obra y para que sigan la misión. Entonces, si ustedes miran en Éxodo 24, 12, 13, entonces podemos ver que desde el mismo momento en que Dios llamó a Moisés, ¿para qué? Para entregarle los mandamientos y la palabra, ya estaba ahí al lado de Moisés Josué, ¿cierto? O sea, Josué desde muy temprana edad fue el siervo, líder, ¿cierto?, que tenía Moisés en un momento dado, y siempre lo acompañó en todas las labores que él iba a desarrollar. Entonces, ahí podemos, entonces surge la pregunta, ¿y por qué Josué haría esto?, ¿cierto? Entonces uno comienza a escudriñar un poco la palabra y dice, pues realmente no hay una respuesta expresa y concreta, pero sí uno lo puede deducir, ¿cierto? Entonces puede encontrar que como consecuencia de la situación que vivió Josué, quizás él era una persona algo egocentrista, que solamente se dedicaba a las cuestiones personalistas en cierta manera, ¿sí? Y en la misma frase pues se puede deducir, porque cuando yo habla de yo y mi casa, ¿cierto? Estaba él por delante, la casa después, ¿sí? Y después como que les dejaba esa bandera a los otros a ver si los otros lo querían hacer. No, él era el que tenía el poder, era el que tenía el liderazgo, él era el que tenía la influencia, y así ha debido manifestarlo al pueblo para que hubiese seguido con esa influencia, pero no lo hizo. Un líder se prepara en autoridad y con conocimiento y realiza la labor desde temprana edad. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés, por el contrario, formó a Josué a su lado. ¿Para qué? Para que cuando él no estuviera, entonces él pudiera tomar esas banderas y seguir, ¿cierto? Entonces, si por Josué fuéramos, entonces hoy no tendríamos una iglesia. ¿Por qué? Porque pues si la persona ya, el líder de esa iglesia, el pastor de esa iglesia ya no está y desaparece, entonces quiere decir que la iglesia se acabe. No, hermano, la iglesia no debe acabarse, la iglesia debe seguir, ¿cierto? Vendrán otros líderes. Por ahí decimos en el mundo que los hombres pasan, pero las entidades y las instituciones quedan. Y lo mismo sucede con una iglesia, ¿cierto? Si la persona no está, entonces hay que seguir adelante. Pero ese fue quizás el gran error que cometió Josué. Y un sentido personalista de lo que podemos sacar de Josué lo vemos en la misma palabra, porque en Números 26-29 encontramos que habían unos jóvenes que se llamaban Eldad y Medad, y ellos resulta que en un momento dado decidieron ir a predicar, pero no pudieron ir a predicar en el tabernáculo, sino que lo hicieron en el campamento, ¿cierto? Y cuando estaban predicando a alguien en el campamento, entonces alguien se dio cuenta y fue y le chismoseó a Moisés y a Josué. Mire que es que ellos están contraviniendo como la norma, porque no están predicando en el tabernáculo, sino que lo están haciendo en el campamento. Y si lo están haciendo en el campamento, era como una deshonra, como algo que era indebido en ese momento, ¿sí? Y ahí fue cuando Josué intervino y le dijo a Moisés que no debían permitir eso. Pero Moisés también se levantó y dijo, pero ¿estás sintiendo celos por mí? Si los muchachos y los jóvenes y la gente está hablando de Dios, no importa dónde hable de Dios, ¿cierto? Porque están es hablando de Dios. Les quiso decir, ojalá todo el pueblo pudiera profetizar, le dijo Moisés a Josué. Es decir, le llamó la atención, porque como consecuencia de lo que había sucedido allí, él estaba como impidiendo, o quería como impedir que estas personas profetizaran o hablaran de Dios en un sitio que se decía no correspondía, que no era el tabernáculo, ¿sí?, sino que era en el campamento. Entonces ahí vemos la situación personalísima que en un momento dado podía tener Josué, ¿cierto? Que sintió celos
hacia lo que estaban haciendo otras personas, porque le estaban como quitando el protagonismo, por decirlo así, a Moisés. Y eso fue lo que pasó quizás con Josué, porque Josué, dentro de su vida, seguramente pensó que si formaba un líder o pensaba o formaba una persona que lo iba a reemplazar a él cuando no estuviera, entonces seguramente esa persona durante el ejercicio de su poder le iba a quitar protagonismo y quizás le iba a quitar el poder, ¿cierto? Pero ese fue el gran error que cometió Josué en ese momento dado, porque creyó que esta situación era así, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que nosotros en la iglesia y en todas las actividades debemos corregir, ¿cierto? Uno que busca, ¿cierto?, que su discípulo sea igual o sea mejor que uno, ¿cierto? Es lo lógico, que el discípulo sea igual o mejor que uno, que progresen. O con los hijos, uno también busca que los hijos sean igual o mejor que uno, que lleguen más allá de donde ha llegado. Y cuando uno tiene un discípulo y uno es el mentor, pues ese discípulo es como si fuera el hijo de uno, y entonces uno no debe darle celos, ¿cierto? Y al contrario, esperar que esa persona llegue mucho más allá, que esa persona pueda ser completamente capacitado para desarrollar una labor mucho mejor de la que uno pueda haber desarrollado en un momento dado. Y eso fue pues lo que le pudo pasar ahí en ese momento a Josué. Y por eso decimos que si fuera por eso, pues no tendríamos iglesia, ¿sí?, en un momento dado. Entonces muchos ministerios están centrados en eso, en el yo, en el líder, pero se olvidan de la iglesia, y nos olvidamos que la iglesia no es nuestra, que la iglesia no es del hermano, que la iglesia no es del hermano Richard tampoco. ¿La iglesia es de quién? Es del Señor. Y la iglesia como tal, entonces, debe continuar por siempre, ¿cierto? Entonces hay que eliminar todos esos sentimientos de personalismos, de pensar que yo soy el protagonista y que si va a llegar otra persona me va a quitar ese protagonismo, me va a quitar quizás el nombre que he tenido, ¿cierto?, el éxito que he tenido. No, debemos dejarnos de esa situación. Debemos entender que el liderazgo no es un don exclusivo mío, ¿cierto? Debemos entender que ese liderazgo no fue hecho para mí. Debemos entender que el liderazgo es una actividad responsable de todos y para todos, ¿cierto? De todos y para todos. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues ayudar al hermano, ¿cierto?, a que desarrolle sus talentos, a que desarrolle sus dones como líder. Debemos enseñar al hermano que Dios, que el Señor quiere que todos seamos líderes, ¿cierto? Que todos seamos líderes, pero que tengamos la humildad que tuvo Jesucristo al momento de ejercer su liderazgo. Muchas gracias, hermanos. Escuchado al hermano Emir, que nos habla sobre el síndrome de Josué, y efectivamente Josué no preparó la siguiente generación, no preparó ni siquiera un solo líder, y esa situación es la que nosotros conocemos o hemos llamado el síndrome de Josué. Yo encontré un significado de síndrome y lo define como una condición que se mantiene en un sujeto y que puede tener o no causas conocidas. Por norma general, el término se asocia a estados negativos. Y podemos entender que, pues, Josué padeció de una falencia, no entregó el manto, pero pues la idea en esta intervención no es hablar de la situación de Josué
¿Por qué no lo hizo? Me corresponde es analizar y entender cómo debemos evitar el síndrome de Josué. Y para evitar el síndrome de Josué, encontramos una fórmula sencilla que la llamamos, la podemos decir la 2-2-2, y que se encuentra en 2 Timoteo 2:2. Y dice la palabra que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Razón por la cual hoy en día tenemos a más de 2 millones de seguidores de Jesús, y se aumenta cada día más y más. Por eso la importancia del liderazgo, por eso la importancia del desarrollo continuo de los líderes. Y aquí nos está diciendo la palabra, en la transferencia del liderazgo, que primero debemos escuchar la voz de Dios, luego debemos empezar a escoger quién nos va a suceder, y luego de haberlo encontrado, prepararlo. Debemos enseñarle cómo continuar enseñando a otros. Y aquí encontramos la fórmula para evitar el síndrome de Josué. Debemos tener claro que si no hay una transferencia en el liderazgo, los objetivos por los que hemos trabajado se perderán, como murieron los objetivos de Josué cuando este murió. La ecuación del síndrome de Josué es de Moisés a Josué, de Josué a Josué y de Josué a ninguno. Ahí murió el liderazgo. Pero en el desarrollo continuo de los líderes, la palabra nos enseña que en la historia existieron grandes líderes. Cristo fue el líder más grande que nosotros hayamos podido conocer, el líder más grande de la humanidad. Y Pedro le aprendió de Cristo, y este lo entregó a Bernabé, y Bernabé lo aprendió de Pedro y lo entregó a Pablo, y Pablo lo aprendió de Bernabé y lo entregó a Timoteo. Es decir, de Cristo a Pedro, de Pedro a Bernabé, de Bernabé a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a Idóneo, y de Idóneo a otros. Ahí podemos entender el desarrollo continuo de los líderes. Todo líder tiene que tener un mentor, un consejero, un guía, un maestro. El mentor de Pablo fue Bernabé, que a su vez fue mentoreado por Pedro. Pero todo líder debe tener un discípulo a quien debe animar a que busque personas idóneas que busquen a otros. La mejor manera de evitar el síndrome es aplicar la fórmula 2-2-2, tener un mentor y mentorear a alguien. Y cada líder en su momento encontró el modelo de desarrollar el liderazgo de la fórmula. De las fórmulas antes mencionadas, podemos describir el plan de Jetro, el plan de Moisés, el plan de Elías, el plan del maestro, el plan de Bernabé, el plan de Pablo, el plan de Wesley. Y cada líder en su momento pues establece un desarrollo de su liderazgo. Hoy en día nosotros
podemos tomar todos estos planes y podemos desplegar nuestro liderazgo con todo lo que nos ofrece la ciencia. Nosotros vemos, por ejemplo, el pastor que nos lidera por el WhatsApp, por las redes. En fin, hoy en día tenemos múltiples situaciones con las que podemos desarrollar el plan de líderes. Y alguno, seguramente, algún hermano me dirá, pero es que eso de liderar no es conmigo porque yo pues necesito aprender, las enseñanzas son complicadas y el ser líder es muy difícil. Pero yo quiero decirte, hermano, que el liderazgo es natural. Todos somos líderes de alguna manera. Somos líderes, a veces no nos damos cuenta ni siquiera cuando estamos liderando, pero nosotros somos líderes en nuestros hogares. El liderazgo más grande que yo creo que tenemos nosotros somos nuestros hijos, los que tenemos hijos, nuestra familia, pero nosotros podemos liderar con nuestros vecinos, nosotros podemos liderar en nuestro trabajo, en todas las actividades de nuestra vida nos ofrece la forma de liderar. Y si tú vienes al templo, si tú lees la palabra, aquí está el pastor Carlos, nuestro mentor, nuestros líderes de la iglesia, y ellos nos están enseñando permanentemente la palabra. Y cuando escuchamos la palabra, estamos oyendo la voz de Dios, y ahí tenemos que interpretar y tenemos que entender que Él nos está enseñando y nos está mandando a liderar, y debemos hacerlo, y debemos preparar lo que nosotros aprendemos aquí, debemos enseñarlo, debemos entregarlo, porque nosotros debemos hacer discípulos. Es un mandato que tenemos de parte de Dios y es el propósito de la iglesia, es el propósito de Dios. Muchas gracias. Bueno, gloria a Dios, hermanos. ¿Qué opinan de esos expositores? Cuéntenme a ver los que hoy no subieron, pero que esperamos que un día estén aquí también dándonos una enseñanza. Felicito a mi hermano Carlos, a Carlos Rentería, a hermano Francisco y Miguel. Posiblemente, hermano, muchas veces tú y yo tenemos cosas guardadas que no las estamos desarrollando. Hermano, usted nunca piense que usted no tiene talento ni tiene dones. Porque qué pena, pero a la luz de la palabra me dice que nosotros, el Señor sí nos dotó, primeramente de talentos que son naturales. Desde el momento que tú has nacido, tienes talento. Aquí posiblemente hay muchos buenos para la carpintería, hay buenísimos para hacer cuentas, hay personas que se desarrollan en una profesión X, Y o Z, ¿cierto? Pero cuando tú llegas al conocimiento de Dios, Dios te dota, dice, como a Él le plazca, de dones. Ahora, ¿el don de qué? El don de la palabra. La verdad, Dios los bendiga a ustedes porque tienen ese don maravilloso, y algunos el don de la enseñanza. Entonces, hermano, no piense, como lo dijo el hermano Miguel, esto es para algunos pocos. No, Dios mandó a ser líderes a todos. Somos por sí líderes naturales. ¿Que tenemos que irnos formando? Sí, tenemos que irnos formando, sí, pero es un liderazgo en el cual, aquí como lo dice la enseñanza en el día de hoy, es continuo. Es como cuando tú lanzas una rueda y esa rueda va en continuo rodar y llega hasta el destino que es. Nosotros en la Biblia vemos muchos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta y recuerdan la historia de José cuando fue llevado allá a Egipto, y estando allá, después de siendo el segundo después del faraón, todo marchó muy bien cuando el pueblo de Israel llegó y se hizo ahí al lado de Egipto, y vivieron muchos años
felices y contentos comiendo perdices, como dice por ahí la historia. Pero sucede algo, que hasta que murió ese faraón y vino un faraón que no conocía lo que Dios había hecho con ellos, a favor de ellos, ¿qué pasó? Vino la esclavitud. Este hombre dijo, no, este pueblo estaba creciendo demasiado, este pueblo nos puede atacar algún día. ¿Y cuántas situaciones? ¿Pero por qué? Porque ese hombre desconocía, hermanos. Entonces, estamos viendo que es importante. Posiblemente usted dice, no, pero es que yo no tengo hijos. Hermano, yo no lo tengo tampoco. Pero yo sé que estoy llamado a formar otras personas. Y posiblemente tú puedes ejercer un liderazgo ahí donde estás, en tu empresa. Ahora, si eres empresario, mucho más, hermano. Mucho más. Porque es que, mira, lo interesante de esto es que Dios le habla a Moisés. Y Moisés coge dos personas, pero se enfoca en uno, en Josué. Y lo interesante es que Josué caminó con él. Porque resulta que por ahí una persona, me llamaron varios para pedirme que como orientación en cuanto a la enseñanza. Y resulta que una persona me decía, pero es que yo ya me leí todos los 27 capítulos de Josué, y Josué fue un líder tremendo. Sí, nosotros no estamos diciendo que no, un gran estratega conquistador. Pero, y él le habló mucho al pueblo de Israel, que siguieran los estamentos de Jehová, que no se fueran tras otros ídolos. Pero él no hizo lo que Moisés hizo con él. ¿En en dónde dice en los capítulos del libro de Josué que alguien caminó al lado de Josué? No dice. Ese es el gran error, hermano, y en tu casa o en tu empresa, si tú no levantas una persona la cual en algún momento te pueda seguir. Los que son empresarios, si no levantas una persona, un hijo, le dice, hijo, de pronto tú dices, no, el hijo puede tomar la decisión que quiera, pero tú tienes que enfocarte hacia dónde quieres llegar. Este pueblo no hubiera llegado hasta donde llegó si no hubiera sido porque Josué, cuando desaparece Moisés, el Señor le dice en el primer capítulo del libro de Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, toma este pueblo y pasa el río Jordán. Pregunta, ¿tienes a alguien en tu empresa, en tu trabajo, si estás liderando, de decirle, venga, si a mí me pasa, me sucede la chiripiorca o algo así, usted puede liderar, usted puede llevar adelante este negocio, usted puede eso, usted puede lo otro, su familia, hermanos? Hermanos, siéntase bendecido de tener hijos y siéntase bendecido de estar aquí en este lugar conociendo del Señor. Pero si usted no dobla rodillas y desde pequeñitos comienza a sembrar en sus hijos la palabra para que esa generación no se pierda y la próxima generación conozca al Señor, porque eso sucedió acá en la palabra del Señor. Se perdió el objetivo, se alcanzó hasta cierto punto con Josué, pero ¿por qué razón cambia totalmente el panorama y Dios establece jueces? Acabó liderazgo, porque el hombre fue muy excelente líder, pero tuvo su embarradita. ¿Y fue qué? No haber levantado una persona acá al lado. ¿Qué queremos en este 2019? Hermanos, yo sé que muchos de ustedes dirán, no, qué pena, hermano Richard, eso de pararme aquí, eso déjeselo acá a los otros. Si somos 25 hombres, déjeselo a los otros 24. Pero eso no va conmigo, no. Porque es que Dios también te llamó a otra situación, posiblemente a ser la magnífica persona que se para allá, a darle la bienvenida a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué queremos, hermano? Y si ustedes notan quién es, aquí ustedes ven al pastor Carlos Muñoz. Él ha querido descargar esa responsabilidad, esa carga un poco más en nosotros primeramente y luego en ustedes, hermanos. Para que en algún momento, mire, ¿cómo nació? Y esto no está acá, pero ¿cómo nació ese gran predicador Charles Spurgeon? ¿Cómo nació? Cuando en la iglesia donde él se congregaba, llegó un día, él era un simple zapatero, si no estoy mal, me perdonarán si me equivoco, pero él era una situación, condición humilde. Pero llega la denominación y ese día el pastor no llegó. Y todos, aún había más líderes
mejores preparados con él, se miraban en la cara y todo. ¿Y qué pasó? Pues el hombre fue el único que se paró. ¿Y ahora quién es Charles Spurgeon, hermano? Uno de los más grandes predicadores en la historia, hermano. Entonces, yo sé que en ustedes hay grandes líderes, hermanos. Y en este 2019 queremos, con esta formación, y que aquellos que terminaron y aquellos que no han hecho ningún tipo de capacitación, los animo, hermano. Los animo para que ustedes piensen en capacitarse, hermano. Yo sé que acá hay más de uno que se ha esforzado en estudiar secularmente y me parece excelente que lo siga haciendo. Pero pregunto, ¿se están esforzando de la misma manera en prepararse para agradar a Dios? Créame que la palabra es clara, hermano. A usted y a mí, un día compareceremos delante del Señor. Y Él comenzará a decir, bueno, ¿qué hiciste? Y el mejor ejemplo de esto son la parábola de los talentos. Y si se acuerdan, aquel que la enterró y dijo, Señor, yo pensé que sacó infinidad de excusas y lo que hizo fue Dios, se la quitó y se la dio el que más tenía. Hermanos, para terminar y pasar un delicioso bocado, hermano, eso sí. Les pido por favor que los que por ahí están en deuda, entonces podamos arreglar. Pero yo les quiero hacer unas preguntas rápidamente, hermanos. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿tienen ustedes en estos momentos ahí, pregúntense, una persona que esté cerca a ustedes, que esté al lado de ustedes, llámese hijo, llámese un hermano de la iglesia, que usted pueda decir, estoy mentoreando? Para que usted elabore de pronto una carta o le haga algo a manera de gratitud por lo que usted está recibiendo con ella. Pregunto, ¿tienen esa persona? ¿Tienen a alguien al lado que ustedes estén influenciando, o que de pronto sean ustedes el Josué que están influenciando? ¿Hay alguien? Los veo como muy callados, hermanos. ¿Ah? Solamente me apagan los ojos aquí de frente, los veo. Yo quisiera saber eso, hermanos. Y en estos momentos los quiero instar a que verdaderamente, al salir hoy hacia sus casas después de este delicioso almuerzo, mediten eso. ¿Estoy realmente levantando a alguien al lado mío? ¿Y estoy preparándome en la comunidad realmente para servir a Dios en lo que el Señor me ha llamado? Ahora, escriba en una hojita, hermano, el nombre de esa persona, de ese mentor, e interésese por él. Yo no sé, cuando yo tengo la oportunidad de hablar con alguno de ustedes, yo creo que ustedes no han notado que, bueno, Luis Eduardo, ¿qué pasa, hermano, que yo no lo veo estudiando acá? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, Luchito, que prefirió irse para los Estados Unidos y el curso qué? No. Yo, mijo, ¿cómo van las cosas? Yo, mijo, ¿cómo va con el taxi? ¿No te he dicho? Tiene una situación con su esposita, delicada de salud. ¿Cómo va Gina, hermano? Yo, Luchito, welcome to Colombia. Cuando llegó en días pasados, yo, ¿qué tal por allá? Y cosita. Entonces, a mí me interesa más ustedes, hermanos. Pero para que sepan que yo quiero que estemos juntos caminando, hermano. Yo de corazón les digo, ya para terminar, yo anhelo tener un Jonathan a mi lado. ¿Se acuerdan David y Jonathan? Yo anhelo tener un Jonathan acá. Y estoy dispuesto a ser ese David para el que diga, yo quiero ser Richard, su Jonathan. Y caminemos, hermano, y alcancemos lo que Dios quiere para nosotros. Dios les bendiga, y aquí el pastor va a terminar con nosotros. Gracias, muy bien. Estamos hablando de que es necesario, hermanos, desarrollar continuamente liderazgo. Imagínese usted que se muriera, ¿su casa se acaba? ¿O será que su esposa sí lo puede reemplazar porque usted la ha desarrollado como líder? Bueno, desde su propia casa usted tiene que entenderlo. En las organizaciones también entendemos el relevo generacional. Ahora la selección Colombia también va a tener que tener relevo generacional. Es posible que ya Falcao no vaya a estar más por esa misma situación. Así que yo quiero darles una fórmula
2 más 2 más 2. Esa es la fórmula que vamos a encontrar. Una fórmula 2 más 2 más 2. Aquí, en esa fórmula, hay un versículo que podemos mirar más adelante. Es un versículo que de parte del apóstol Pablo se lo está dando a Timoteo. Y vamos a colocar esa proyección en la siguiente, que dice allí: lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. A ver, ahí lo tenemos en el fondo. Lo vamos a leer todos juntos. A ver, ¿cómo es que dice? Lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Ese es el plan que encontró el apóstol Pablo. Pablo, un gran líder, identificó a gente como Timoteo, Tito, Filemón y otros más. Y a esos eran los testigos de él. Ellos oían su testimonio, oían sus enseñanzas, pero él también les decía: a otros tiene que darles la enseñanza. Entonces, vamos a hacer una fórmula aquí. Ok, vamos a presentar aquí a alguien con la figura de Cristo, ¿sí? A ver, venga a Francisco, seguramente por lo blanco y todo, pongámoslo aquí, véngase aquí adelante y se vayan aquí adelantico, venga para acá. Entonces, digamos que aquí está Jesucristo. Vamos a colocarlo aquí. Este Jesucristo dio testimonio del Padre continuamente y tenía discípulos. Uno de esos discípulos, ¿quién fue? Pedro, correcto. Entonces, el Señor Jesús enseñó a Pedro continuamente y lo orientaba, lo exhortaba, le daba ejemplo, ¿cierto? Traigamos a Pedro. Ahora, que Pedro, a ver quién es. Nivaldo es como Pedro, así todo fogoso, todo costeño, todo alegre. Entonces, él recibió de Jesucristo la enseñanza, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo duró Jesucristo con Pedro? Venga para acá, hermano, rápido, porque usted es el símbolo de... Correcto, bien. Listo. Entonces, vamos empujando. Venga para este lado, usted es el que viene para acá. Eso. Entonces, ¿quién dio la enseñanza primero? Jesucristo. ¿A quién se la dio? A Pedro. Y de ahí Pedro se la entregó a un hombre que en la Biblia llama Bernabé. Vamos a colocar a Miguel. Venga, Miguel Junior. Miguel es el Bernabé, es el hombre de enseñanza, ¿cierto? Mire cómo va la fórmula. Vamos dando que vino primero ahí de Jesucristo, después pasó ¿a dónde? A Pedro, después a Bernabé, pero después vino a otra persona, vino al apóstol Pablo. ¿Quién tiene pinta de Pablo? A ver, coloquemos a Carlos Emir. Mire el hombre que tiene pinta de Pablo, líder. Es este lado. No se me van a correr porque se salen de la cámara. Exacto. Entonces ya tenemos aquí a otro más. Venga para acá para que se vean más cerquita. Su merced, venga así. Correcto. Muy bien, hasta ahí. Listo. ¿Sí nos están notando? ¿Quién comenzó? ¿Con quién comenzó? Con Jesucristo. ¿Después pasó a quién? A Pedro. ¿Después pasó a quién? A Bernabé. Y después a Pablo. Y de Pablo siguió a Timoteo. Busquemos a Timoteo, alguien así más joven. ¿A quién buscamos, hermanos? Aquí, ¿a quién? Un jovencito. Aquí mi hermano, venga para acá. Sí, mi coronel, venga, sí señor, venga para acá. Timoteo, mira, hay Timoteo ahí, sí mi hermano, siga. Este es Timoteo, ¿sí? Él recibe del apóstol Pablo toda la instrucción necesaria para seguir adelante. Correcto. Estamos teniendo aquí un liderazgo, Carlos. Mire cómo estamos, ¿cierto? Jesús, ¿qué pasó con Jesús? ¿Para dónde se fue Jesús? ¿Para dónde se fue Jesús? Para el cielo, ¿cierto? Ustedes oyen que él se fue para el cielo. ¿Y quién lo sustituyó entonces? Pedro. Pedro se murió. ¿Y qué, a dónde pasó? A Bernabé. Después Bernabé murió. ¿Quién quedó? Pablo. Y ahora tenemos a otro gran hombre. ¿Cómo es? Timoteo. Y así seguimos mirando que después aparecieron hombres idóneos, ¿sí? Hombres idóneos. Carlitos, venga acá. Usted es el hombre idóneo de la época actual, hombre idóneo, inteligente, estudioso, ¿sí? Y ahora estamos en la generación nueva. Todos ellos murieron, pero ahora tenemos a un hombre especial. Y de ellos se terminó a otros. ¿Quién será ese otros?
vamos a mirar aquí, Jorlito, a Jorgito, mía, es el otro, yo no sé si puede subirse o le incomoda de pronto. Listo, estamos mirando un liderazgo continuo, ¿correcto? Entonces, esto es lo que Dios quiere que haga. Jesús no podía estar sino un tiempo determinado. Le pasó toda la antorcha de la enseñanza ¿a quién? A Pedro. ¿De Pedro se la pasó a quién? A Bernabé. ¿De Bernabé se la pasó a quién? A Pablo. ¿Pablo se la pasó a quién? A Timoteo. ¿Timoteo se la pasó a quién? A hombres idóneos, y esos hombres idóneos se lo pasó a otros. Este es el hombre del siglo XXI, ¿correcto? Si no hubiera existido esto, la iglesia se hubiera acabado por aquí, ¿sí? Si hubiéramos seguido con el estilo de nuestro querido hermano Josué, se hubiera acabado, porque ese fue el problema. Entonces tenemos que traspasar la antorcha continuamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí estoy como pastor y ya mis años me están llevando a ver la necesidad de que haya quien me esté reemplazando, ¿cierto? Ya voy para 65 años. Yo puedo seguir, pero yo necesito que otros vengan. ¿Quién estará acá representando un momento a otro? La posibilidad, ¿quién está? Posiblemente mi hijo Juan Carlos, siguiendo otros más, y así es. Y todos tienen que pagar el precio. ¿Quién pagó el precio más duro? Jesucristo, con su muerte, su sacrificio y todo. Pero Pedro también, ¿cómo murió Pedro? Cabeza abajo, ¿cierto? Y murió crucificado. ¿Cómo moriría Bernabé? Todavía no sabemos, y aquí para allá no sabemos, y cómo va a morir Jorgito. Pero de todas maneras, siempre habrá sacrificio. Démosle un aplauso a estos futuros líderes de bendición, aleluya. Pueden sentarse, gracias por este momento. Así que hay varios modelos. Por ejemplo, el modelo de desarrollo de Jetro. Recuerdo que Jetro fue el líder, si podemos mirar la filmina, allí Jetro desarrolló un desarrollo de liderazgo por delegación. ¿Sí? Jetro le enseñó a Moisés que tuviera otras personas. También el plan de Moisés fue desarrollar a uno, como fue a Josué. El plan de Elías, ¿a quién levantó Elías? ¿Cómo se llama Elías? Eliseo, ¿cierto? El plan del maestro es desarrollar muchos líderes. El plan de Bernabé es desarrollar la plataforma a personas como a Pablo. Y Pablo desarrolló continuamente generaciones tras generaciones de liderazgo. Y el plan de Wesley fue desarrollo también de discípulos de liderazgo. Así que estamos nosotros en este momento deseando que usted deje un legado, ¿sí? No solamente de dinero, posiblemente a sus hijos, pero el legado más grande es saber quién te va a reemplazar, ¿verdad? Por eso en las épocas anteriores el hijo mayor era el que tomaba, digamos, la rienda, ¿cierto? Y todavía lo tenemos posiblemente, pero Dios quiere que usted desarrolle un liderazgo continuo. Gloria al Señor. Había aquí una enseñanza. ¿Por qué no miramos desde el principio el desarrollo continuo de líderes en la proyección, si la colocamos desde el momento en que dice desarrollo continuo de líderes? Entonces vamos a repasar. El líder, ¿cómo fue Moisés? ¿Cómo fue Moisés? ¿A quién desarrolló Moisés? A Josué, ¿cierto? Y la Biblia dice: toma a Josué, el hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, y pon su mano sobre él. Y lo colocó. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Para dónde se fue? Para un monte. Y Dios le quitó la vida en el monte. Y nunca más volvieron a saber de Moisés. Y lo hizo bien Dios, porque si no, ortiga, tuvieran los huesos de Moisés, estarían siendo adorados allá en Israel, ¿cierto? Pero Dios supo qué hacerlo, ¿verdad? De ahí en adelante, él invitó a muchos para estar ahí con Josué, Caleb, continuamente. Así que, ¿cómo estamos haciéndolo acá en la iglesia? Vamos a tener una preparación. De hoy en 15 días viene la graduación de un grupo de hermanos. A ver, los que terminan para esta graduación, pónganse aquí en pie, hermanos, aquí a este lado. Vamos a anotarlos quiénes son nuestros hermanos que han terminado por 7 meses una capacitación, que hoy incluso es una de las pruebas. De hoy en 8 días tendrán el examen final, ¿verdad?